la mezcla al 12% de etanol de la gasolina. Esto nos genera tres beneficios tangibles. Uno es la reducción en los costos de importación de combustibles. Dos, esta reducción es destinada a fortalecer al sector agroindustrial nacional. Actualmente la gasolina especial tiene un 10% de etanol y en los siguientes días se incrementará a 12%. ¿Pero qué es el etanol? Es un compuesto químico obtenido a partir de la fermentación de los azúcares que puede utilizarse como combustible, bien mezclado y en cantidades variadas con la gasolina. Esto se aplica para reducir costos y tener un mejor rendimiento. Actualmente Paraguay y Brasil tienen un 25% de etanol en su combustible. En lo que resta del año, de aproximadamente 64 millones de dólares. Estos 64 millones de dólares van a ser pagados al sector productivo y al sector agroindustrial. Es decir, se quedan en territorio boliviano. Informó que hasta la fecha se generó un ahorro de 17 millones de dólares en la importación de crudo y señaló que son falsas las denuncias de supuestos sobreprecios. En el primer trimestre de este año, la estatal petrolera habría incrementado las importaciones de combustibles al 62% por el sector occidente y hasta diciembre se espera cerrar con al menos 65%. Esto genera ahorros de aproximadamente 800 mil dólares al día.